Señor, abre mis labios. Todo mi delito, Señor, y a mi pecador, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa.
Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Thank you.
Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva, y digámosle: ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor, Padre clementísimo, tú que nos has revelado tu plan de salvación, proyectando desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según tu agrado. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de tu casa. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú, que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Señor, ya que nos has dado a conocer los dones que nos trae la resurrección de tu Hijo, concédenos también que el Espíritu Santo, el amor increado, nos haga resucitar a una nueva vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor. Aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra Buena Madre, celebrando hoy precisamente el Día de las Madres. Y tenemos presente a todas ustedes aquí a los pies de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Tenemos presente también a nuestras madres que ya están en el cielo, sean tías, abuelitas o lo que sea, son madres. Por eso el Día de la Madre para todas. Y las que están lejos y las que están aquí, las que no vemos, para todas ellas nuestra oración esta mañana, nuestra Madre del Cielo, que siempre ve a todas, a través de ella lleguen las bendiciones de Dios a quienes son precisamente madres, esta misión que Dios les ha confiado. Pedimos también en esta Eucaristía por el Padre Juan Pablo Muñoz, que está celebrando un aniversario más de su vida de ordenación sacerdotal. Pues si está por aquí, le damos un aplauso. Si no está, bueno, pues. Bueno, pedimos por él. Ahora, en la alegría de la fiesta de la Pascua, de la resurrección del Señor, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios. Reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, el Señor Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones, para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer preso a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían
la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje, que se habían detenido, mudos y de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo he escogido como instrumento para que dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa y le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como de escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Salve, oh Madre de Dios y Madre del Hombre. Algunas veces hacemos o cantamos ese canto. Hermanas, hermanos, la celebración del Día de la Madre es una ocasión, claro, para el recuerdo agradecido y para la oración por nuestras madres. El solo mencionar este día suscita en todos nosotros la referencia a la madre de cada uno. Que muchos este día pueden saludar y abrazar con afecto, mientras que otros, motivados por la esperanza, dirigimos la mirada a Dios, confiando que ellas están junto a Él en el cielo. Todos, no obstante, hacemos por ellas una ferviente oración y las tenemos presente en esta celebración eucarística en la misa. Pensar en la misión de la madre, profundizar en su generosa entrega, pues es también mirar a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Y también nos hace recordar el hogar de Nazaret, donde María cuenta con la calidez y la protección del Señor San José. En este sentido, desde la casa de Jesús y desde nuestra propia experiencia en la familia, comprendemos mejor la grandeza de los papás en la vida de cada uno. Y de un modo especial en este día, la misión de la madre para concebirnos en su seno, darnos a luz y hacer partícipe con su propio cuerpo del don de la vida
dado por Dios. Por esto, el Día de la Madre, como un símbolo, nos invita a valorar la maternidad desde el seno materno, a protegerla en la sociedad, aún en las condiciones más difíciles, y resaltar la necesidad de la complementariedad del papá, que en el matrimonio asumen el gozo y la misión de concebir y traer un hijo a este mundo. Por eso queremos mirar a María Santísima, nuestra madre, para agradecerle su maternidad y la de todas las madres. Fue ella quien en su seno materno recibió la vida con B mayúscula, de una manera sobresaliente. Fue ella quien recibió a Jesús, que es el autor de la vida. Podemos decir que María, Virgen y Madre, lo acogió en su vientre en nombre de todos y para bien de todos, por lo cual tiene una relación personal estrechísima con el Evangelio de la vida y con toda la vida humana. Así nos lo dice el Papa San Juan Pablo II. María Santísima tiene una relación privilegiada por su propia entrega con todas las madres, y por ello acudimos en este día particularmente a ella, nuestra buena madre, la Virgen Santísima. Y aunque en el Evangelio, hermanas y hermanos, aunque en el Evangelio no se hable de las relaciones de María Santísima con los misterios eucarísticos, con el misterio de la Eucaristía, no cabe duda de que las hubo de haber en ella más íntimas que en ninguna persona. Según algunas de las revelaciones particulares, la Santísima Virgen tuvo la dicha de recibir la Sagrada Comunión en la misma noche de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Pero sea como sea, es evidente que la madre del sumo y eterno sacerdote Jesucristo nuestro Señor, que asistió tan de cerca al sacrificio cruento de su Hijo en el Calvario y estuvo tan íntimamente unida a Él como víctima, cuando por cumplir el testamento, o sea el memorial que Jesús recomendó a los apóstoles, y cuando los apóstoles comenzaron a celebrar el sacramento de la Eucaristía, ella, nuestra buena madre, la Virgen Santísima, como reina y madre de los sacerdotes, no podría dejar de asistir a las primeras celebraciones eucarísticas de la Santa Misa, y claro, sin duda alguna, con muchísimo fervor. Pensemos lo que haya hecho precisamente cuando Juan el apóstol, precisamente Jesús se la dejó a él como su madre, y él se la llevó a su casa cuando celebraba precisamente Juan el apóstol la Eucaristía. ¿Cómo ella haya recibido con tanto fervor el alimento eucarístico? Y hoy hemos escuchado precisamente en el Evangelio del mismo San Juan: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso aquellas personas que dicen, ah, es que tengo un espíritu malo, tengo el maligno, tengo aquello, pues nunca se acercan al sacramento de la Eucaristía. Si es Cristo está en mí, ¿qué voy a tener? ¿A qué le voy a tener miedo? Pero
Una cosa es aceptar su palabra y otra, que asuma yo como cristiano que Jesús está viviendo en mí, amando en mí, muriendo y resucitando. Porque comer su carne, beber su sangre, es ser Cristo ante los hombres. ¿Y cómo fue Cristo? Nos lo dice el apóstol Pedro, que pasó por este mundo haciendo el bien. ¿Por qué no hacemos el bien? ¿Por qué todos los problemas y que madres de esto y que madres de aquello y madres del otro? Parece las madres refugiadas, las madres que abortan, las madres. ¿Por qué será todo esto? ¿Por qué hay todo este mal? ¿Será porque pues no aceptamos a Cristo en nuestra vida para vivir como Él haciendo el bien? Y claro, ¿cómo voy a hacer el bien si no estoy unido a la fuente de bondad que es Él? Y por eso, hermanas y hermanos, hoy, María Madre, junto a la Iglesia que es figura, es madre de todos los que renacen a la vida por el sacramento del bautismo. Y es madre de aquella vida por la que todos vivimos, pues al dar a luz esta vida, Cristo el Señor regeneró, en cierto modo, a todos los que debían vivir por ella. Por eso ella es la mujer eucarística y vemos a ella aquí en su imagen de aquí del Tepeyac, como ella se nos quedó, una mujer que trae en su vientre al mismo Dios de la vida. Ella, la madre generosa, por eso generosa, modelo incomparable de la maternidad y por el cuidado de la vida. A ella pidámosle por todas las madres y las encomendamos con sus hijos y esposos a la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre. Y así terminamos con estas palabras de un verso del quien era el poeta de aquí del Tepeyac, el muy ilustre señor Jesús Guízar. Oh Virgen de Guadalupe, mi dulce Madre María, yo te consagro este día con todo mi corazón. Concédeme, te lo ruego, ser santo como Juan Diego y danos tu bendición. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana, respondiendo a cada petición, diciendo que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos,
para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todas las mamás vivas y difuntas, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestro hermano, el presbítero Juan Pablo, para que el Señor le siga prodigando su espíritu en abundancia y él siga dando frutos con su ministerio y su vida cotidiana. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, nuestra buena Madre, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todas las mamás que ya están allá en el cielo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Y para mantener la vida divina que recibimos el día del bautismo, nos da este alimento de su Hijo Jesucristo, el Señor, en la Eucaristía. Pidámosle, pues, también el pan para nuestros cuerpos, como Jesús nos enseñó. Pidámosle, pues, como Él nos dijo, diciéndole a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Espíritu del Señor resucitado, dense la paz.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, nuestra buena Madre, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Yo le pediría a todos mis hermanos sacerdotes, si todos damos la bendición en este momento a todos y claro a las madres también. Pues les pido que todos demos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios y vamos a cantarle las mañanitas a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe y en ella a todos ustedes. Un aplauso a nuestra madre. Y el cabildo de esta basílica y todos los padres capellanes, diáconos y todo el personal, a todos ustedes, madres, pues las felicitamos y desde aquí les damos un abrazo a todas. Que nuestra Madre de Guadalupe la siga bendiciendo. Que pasen feliz Día de las Madres. Gracias.